allí en el Centro Comercial Plaza Norte 2 de Madrid, con las finales de la TLP Open Cup, la segunda temporada, la segunda jornada y bueno. Exacto, aquí vamos con la segunda partida ya preparados para ver quién se lleva esa victoria, quién se lleva todo ese primer final, las entradas para TLP en verano y también eso, ese viaje, exacto, para pagadito para que vayan a Tenerife a disfrutar de esa TLP. Vamos, si te parece, Elena, con esos picks y esos bans que ya los tenemos preparados aquí. Ahora mismo tenemos a Es Real o Es Mentira en la parte izquierda del equipo azul. Y los chicos están en la parte derecha, lo que es el equipo rojo. Veremos si finalmente pues los bans van a ir en la misma línea que vimos en la partida anterior. Sí que vemos que bueno, Evelyn también fue baneada en la partida anterior. No recuerdo si Six fue baneado, pero bueno, Evelyn sí que fue baneada. Lulu también fue baneada, le tienen mucho miedo a esa Lulu que se está viendo. Pues incluso en LSS se ha visto esa Lulu medio. Como también la semana pasada en la Open Cup de Tenerife se vio también muchísimo Lulu medio. Se nota que bueno, que ahora mismo está pasando lo de siempre. Está pasando pues lo de AP mid que van a support, supports que van a AP mid, dependiendo de cómo los compres, de cómo escalan, ¿no? Por ese AP. Y bueno, ahora sí que banean a LeBlanc. Parece que tienen algo de miedo. Y salir, acaban de banear y salir. Exacto. Estamos viendo sí que baneos que tienen que ver con la partida anterior, con lo cual sí es verdad que bueno, LeBlanc, a pesar de que a lo mejor no fue decisivo en la partida anterior, sí que es un campeón que con la movilidad que tiene y con el daño que puede tener sobre el AD carry enemigo, que ya lo comentábamos antes, pues puede ser peligrosa. Y Elise, que bueno, un jungler increíble que hizo también una partida muy muy buena en el juego anterior, intentando canquear, intentando pues invadir al jungler enemigo, ¿no? Hacer mucha contra jungla. Vemos si finalmente el equipo de Real o Es Mentira pues lo que hará Lee Sin. Es un campeón muy muy versátil también en jungla. Se ha visto también, se puede utilizar también en top. Ahí lo vemos como loquean probablemente para ir a jungla. Campeón que se cura muchísimo, que tiene mucha movilidad. También se aciertan con esas Qs, las W sobre los wards, sobre los minions, sobre cualquier aliado. Creo que le tocaron algo de ese escudo en este último parche. Me parece que si lo tira sobre un war o sobre algo que no sea un campeón aliado, no le da esa ventaja de escudo. No estoy muy seguro, pero algo parecido. Y sí es verdad que bueno, también vemos cómo intentan, pues se vuelve a piquear a Lucian y esta vez a Panteón. No sabemos si irá a jungla, también lo vimos. Panteón sí que me parece que lo vimos la semana pasada, Elena. Sí, correcto, lo vimos la semana pasada y lo hemos visto en todas las Open Cup, lo hemos visto, ya te digo, jungla, se ha visto poco top. Y si se ha visto top ha sido un poco contrarear, ¿no? Y bueno, y no te olvides de esa Kaylin, ese baneo de Kaylin, que se nota que los dos equipos han hecho sus tareas, han visto bastante esas capacidades, esos roles, ¿no? Que han tenido tanto Elise como Kaylin en las dos partidas anteriores y buscando un poquito ese fastidiar a ese equipo contrario, esa posible batalla perdida, ¿no? Uh-huh. Y que se está viendo ese 0-1 a mejor de 3 que probablemente puede ser una partida definitiva o no. Exacto, veremos si finalmente esto se resuelve en dos partidas o si se resuelve en tres. Recordar también que siempre pueden comentar lo que sea en el hashtag en Twitter, en el hashtag TLPOC, que aquí bueno aparecerán los Twitter como han estado apareciendo y también los leeremos por aquí, cualquier comentario que nos quieran hacer o cualquier comentario sobre esta Open Cup de Madrid, pues bueno, será agradecido. Belcos, no sé si Belcos es finalmente, ahí vemos ese Heimer, seguramente la afición ahí estará aplaudiendo porque cada vez que sale Heimer está la afición pues tiene la misma reacción con ese Heimer, con ese Temo. No sabemos si lo quedará finalmente o si volverá a Belcos ese inicial, que bueno, no sé si Belcos support sería una buena decisión, sobre todo contra una Jinx que tiene mucha movilidad cuando mata, cuando rompe torre, que tiene también esas trampas y que tiene bastante daño si no... Y no nos olvidemos de lo complicado que puede ser un Belcos teniendo en cuenta la poca vida que tiene. Se está viendo un Belcos muy débil, pega mucho, si es cierto, pega mucho, fastidia bastante en lo que es en línea, pero esas habilidades que realmente tiene como para P. Pero bueno, ya te estoy diciendo, es un poquito un poquito papel. Suena, digo, perdón. Yana, sí, ya bueno, Yana. Yo que vi una rubia ahí y la costumbre de, bueno, Yana, que hace muchísimo tiempo que yo no veo una Yana en una competitiva, sobre todo hace dos temporadas sí se utilizaba muchísimo, era casi el support por excelencia cuando iba con ese Corki abajo y hacía destrozos. Pero bueno, sí que esa Yana bot, si finalmente va bot, porque bueno, teniendo ahí a Sanidali también, las dos pueden ir tanto support como medio, pero es más, bueno, más probable y más normal, ¿no? Más usual ver a Yana bot y a Nidalee medio. Que si bien es un campeón que tiene mucho daño, sobre todo si el equipo enemigo pues es papel, ¿no? Es muy muy débil.
es un poco complicado y arriesgado si el equipo contrario va a tanque, porque llega un momento que las lanzas no hacen el daño que tienen que hacer para pokear e intentar iniciar con el equipo contrario, sobre todo la de carry o la de mid a mitad de vida, que es para lo que sirven esas lanzas en una, ¿no? Antes de engajear, antes de hacer el engage, antes de empezar esa teamfight, pues tirar unas lanzas acertadas y unas lanzas certeras hacia el equipo enemigo puede hacer que esa teamfight la ganes, pues simplemente porque empiezas con mucha más vida que el equipo contrario, ¿no? Si bien es verdad que en el modo tigre, pues Nidalee tiene mucho, mucho daño. Puede ser sobre personajes que tengan más sustain y más tanque por ese daño por vida. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el resto de tu equipo es muy débil, porque Nidalee no tiene CC y no tiene a lo mejor un daño de combo continuado como podría tener otro medio, como en este caso Orianna, que es el medio del equipo de Real o es mentira. Que sí que va a tener CC, sí que va a tener daño, sí que va a tener también movilidad con esa W, va a poder ayudar con el escudo tanto a ella misma como a sus aliados. Y vemos el último pick de Makinosicos, que se va resistiendo. Estaban ahí entre un Amumu, un Malphite o ese Trinda que acaba de aparecer ahora en las pantallas. No sé si, bueno, Renekton otra vez aparece. No sé si querrán ir a setup con Renekton otra vez y repetir la acción anterior. No sé si, bueno, si contra Shyvana, creo que es la que va a ir a top. Un top también muy muy fuerte que se está viendo en ese top, esa Trinidad, ¿no? Esos tres campeones que se suelen utilizar, y dos de ellos suelen ser mucho Shyvana y Renekton en esta temporada, y sobre todo en la escena competitiva. Finalmente lo que gana Olaf, lo hemos visto un poquito, no tanto como nos gustaría, tampoco en esta segunda temporada de Open Cups que tenemos este año, que comenzó la semana pasada, recordamos, en Tenerife, y que sigue esta semana aquí en Madrid. Y bueno, 40 segunditos, ya están todos bloqueados. Vuelve otra vez esa Karma Support, vuelve también a aparecer en el equipo contrario ese Lucian. Y no sé si esta vez, pues Real o es mentira, tendrá ese inicio favorable que tuvo en la partida anterior, o Makinosicos se lo intentará poner un poco más complicado. Ahora sí vemos que Makinosicos ha optado por unos campeones más fuertes en cuanto a daño. Tienen a Olaf, tienen también a Panteón, que en el early contra el AP medio, contra el AD carry enemigo, pues desde que Panteón ya tiene nivel 3 se los puede deletear casi con medio combo. No sé, Elena, ¿qué opinas tú de esta...? Me interesa bastante ese mid que antes, que estábamos viendo tanto antes en la partida anterior, con esa LeBlanc y esa Ahri que teníamos por ahí. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ahora estamos teniendo en cuenta de que el equipo de Real no es mentira, está teniendo bastante una estrategia quizá un poquito distinta a esa Ahri, que realmente hace daño casi al final de partida. Estamos en cambio con Nidalee, que quizá haga bastante más daño en el early. Uh-huh. Que con esas lanzas quizá pueda conseguir bastante más daño de lo que verdaderamente que era lo que quería. Quizá está buscando un poquito eso, ese early tan... Más fuerte, ¿eh? Más fuerte que tanto estábamos buscando, y bueno, quizá sirva bastante. Ya te digo, esa Ahri que realmente no va a hacer tanto daño, por lo menos no va a ser tan notable en early como late game. Bueno, también tenemos, por otra parte, tenemos a Karma, que es support, que bueno, ya estamos viendo que eso, que hace bastante daño en el early, está bastante molestando al equipo contrario, que va a conseguir el mismo trabajo que la partida anterior, conseguirlo, que Jinx en este caso consiga farmear lo suficiente como para hacerle un poquito la vida imposible a ese Lucian, que también está repetido. Aquí vemos, bueno, como estamos viendo durante todo este tiempo, ¿no? En ese hashtag TLPOC, pues hay bastante salseo, hay bastante amor por aquí declarado, pues tanto unos como a otros, como también la gente que tenemos por el chat. Un saludo que le damos a la gente del chat de Twitch, que bueno, ha estado con nosotros hablando durante todo este tiempo y que se lo agradecemos muchísimo. También hay algo de salseo por ahí, así que mucho cuidadito. Y que estamos aquí, exacto. Que no se olviden que estamos aquí presentes, hacemos lo que podemos y que vamos a contestar a todo lo posible. Y bueno, recordar un poquito también nuestros patrocinadores, que son Intel, Electronic Arts y HP. Uh-huh. Y que estamos aquí en el Centro Comercial Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes, y que un saludito a todos los que están allí, que nos pueden ver desde el área HP. Y que bueno, que nada, que falta un minutito y medio para la partida, poco más que comentar. ¿Qué opinas de esa Shyvana? Shyvana, ya lo comentaba antes, uno de los campeones que también está siendo muy fuerte en ese top lane esta nueva temporada. Campeón que a mí particularmente me gusta muchísimo. Sí es verdad que echo de menos que tenga un poquito más de CC. Le cambiaron esa E también al principio de esa temporada, me parece, para que atravesara y hiciera daño pues a todos los que atraviesa. Tenía ese debuff, ¿no? De armadura que dejaba, que bueno, fue retocado también un poquitito. Yo no lo hubiera retocado tanto, pero bueno, también es un campeón que a mí me gusta y que no puedo ser objetivo con ese campeón. Sí que lo veo muy fuerte, sí que veo un campeón que, bueno, que cuando ya tiene un poquito más de sustain, que cuando ha comprado bastantes objetos de defensa, de daño y de vida, es muy complicado hacerle frente, sobre todo en ese top lane. Y bueno, pero bueno, teniendo en cuenta que también tiene un Olaf enfrente con ese daño verdadero, con el ulti, que bueno, no le serviría demasiado en este caso porque Shyvana no tiene CC, pero sí le serviría a la hora de los ganqueos, a la hora del daño,
de las ralentizaciones que pueda haber, de la ralentización del rojo, por ejemplo. Con lo cual, va a ser una línea que a mí me encantará y me gustará muchísimo ver ese top lane, esa batalla entre Olaf y Shyvana que va a ocurrir. También tengo ganas de ver la batalla por la jungla, ese trofeo por la jungla, quién se lo llevará finalmente. Veremos ese invade inicial, veremos si alguno de los dos campeones, si Lee Sin o Panteón, optará por ese contra jungla, ¿no? Por intentar robar buffos enemigos, coger despistado al jungler enemigo en su jungla en algún arbusto antes de, o después de que se haga alguno de los buffos que pueda haber en el mapa. Y también ese bot lane, el bot lane, volvemos a ver a Lucian en bot lane, volvemos a ver en comparación con la semana pasada que la teníamos, pero bueno, en estas partidas, primera vez que vemos a Jinx, una de carry muy muy versátil también, que tiene bastante movilidad, como ya dije antes, pues aprovechando su pasiva cuando destruye alguna torre, cuando mata algún campeón. Y que también tiene mucho, mucho daño y que puede aprovechar también la pasiva que tiene de velocidad de ataque para, bueno, para deletear a un campeón, aunque sí es verdad que en un early, sobre todo con campeones contra campeones como puede ser Kaylin, es un poco complicado mantener la línea a una Kaylin usando Jinx, pero bueno, contra un Lucian todo dependerá también del trabajo que hagan los supports, porque bueno, Hannah un support que también quiero ver muchísimo, porque es uno de los supports, bueno, de la vieja escuela, por así decirlo, ¿no? Un support que bueno, que sí que quiero ver y que veremos, que seguramente será decisivo. Y si te parece, vamos a la partida, Elena, que ya comienza. Y comentamos como siempre un poquito los objetos esos iniciales. Vemos cómo se repite lo de siempre, se repiten esos Doran, se repiten el anillo de Doran, espada de Doran, ambos machetes de jungla para los dos junglers. Así que nada, veremos si finalmente, aquí lo tenemos, veremos si finalmente va a haber un invade, vuelven a ir todas a ese bot lane. El equipo de Real es Mentira parece que tiene algo con una fijación con el bot lane, porque siempre quieren atacar o defender por ese bot. Cuidado Lucian, que puede tener algo de problemas por ahí si intenta entrar. Nidalee quiere intentar empezar pues a controlar un poco el medio, a controlar un poco esa jungla, esa entrada jungla por el rojo del equipo izquierdo, del equipo azul de Es Real o Es Mentira. Y Hanna, pues que no, ahora sí que Maquinocicos defiende muy muy bien y veremos si finalmente esa defensa de la jungla da sus frutos o no. No sé si ahora mismo, Elena, ¿qué te parece? Si podría haber algún tipo de invade o van a optar por ir hacia atrás. Ahí vemos cómo vaquean. No sé si tú hubieras a lo mejor intentado alguna otra estrategia, intentado algún invade. Es un poco complicado, teniendo en cuenta de que tenemos un panteón que, bueno, lo estoy viendo medio, me resulta un poquito extraño. Quizás están, ya lo vimos en la final anterior, que hubo un poquito de cambio de línea. A lo mejor podemos ver eso. Pero vamos, no, por va ahora volver, sí va a volver a jungla, sí, finalmente, ir a Nidalee. Que... Sí. Ir a Nidalee porque, bueno, Panteón ya tenía el smite, con lo cual tiene que ir a jungla. Así que ahí vemos cómo empieza. Jinx otra vez y Karma, el equipo de, bueno, de Real es Mentira, antes empezaron en esa misma estrategia, empezar desde el arbusto de delante de ese bot lane. En general se está viendo la misma estrategia, estamos viendo campeones bastante parecidos, se está viendo tanto, lo vimos en la partida anterior, esos campeones bastante con bastante control de área, bastante movilidad, un Shen en top, y ahora mismo tenemos un Panteón jungla. Estamos viendo esa capacidad de poder, lo que estábamos hablando antes, una teamfight prácticamente montada en un momento oportuno y verdaderamente deletear por completo al equipo enemigo, que es lo que estábamos viendo. Y bueno, ansiosa también por ese mid, por esa Orianna que tanto a mí personalmente me gusta en lo que es late game, que verdaderamente puede hacer destrozos, y si consigue evitar esos flechazos de Nidalee, puede conseguir hacer una partida espectacular. Y no contentos con eso, recordemos que tienen una victoria más y por ahora obviamente parten como favoritos. Tiene la ventaja, vemos muchísimo daño también que encuentra Nidalee por parte de esa Orianna que tú estabas comentando, aprovechando la pasiva de Orianna que tiene, bueno, con esos autoataques, pues ese daño no ha aumentado. Vemos como, bueno, mucho cuidado ahí, Nidalee tiene que curarse, tirar de esas E para no recibir daño, porque el rango que tiene Orianna es muy muy peligroso, a pesar de que Orianna es uno de los campeones, vuelvo a repetir, ¿no?, y reitero, que es un poco complicado de llevar, sobre todo, pues eso, ese principio de partida, ¿no?, para farmear, intentar farmear sin utilizar skills, aprovechando esa pasiva, pero sí que es complicado acertar con la bola, hay veces que te pones nervioso en esos teamfights, no sabes muy bien a quién tirársela, no sabes muy bien cuándo utilizar el ulti, pero sí, pero bueno. Esperemos no ver eso, exacto, esperemos ver unas jugadas increíbles que también se suelen ver con ese campeón, ¿no?, que es un arma de doble filo, un campeón que es difícil de usar, casi siempre suele ser muy bonito de ver para ver esa jugada. Está muy atento ahí Panteón para empezar ese primer gankeo, ahora que se adelanta
Pues Shyvana tira la Q, muy bien ahí el stun, se lo va a llevar por delante. Sí, ahí vemos como ya esa Q, aprovechando la pasiva del crítico, se la lleva, incluyendo el Ignite, el prender de Olaf, que también le hace bastante daño. Uf, calma ahí, está teniendo un daño muy muy fuerte contra su bot lane, contra Lucian y Hannah, aprovechando que el rango que tiene es bastante fuerte ahora que están ahí, bastante pusheados, intentando, bueno, harasear lo máximo posible para que Lucian no farmee. Ahora mismo le sacan 8 o 9 minions casi, un poquito menos, 7, es lo que le saca Jinx a Lucian, y está acertando muy muy bien esos skill shots. Karma, Elena, está haciendo mucho mucho daño, está haciendo que tengan que recular hacia atrás. Ahí lo vemos, otro daño con ulti incluido. Ahí estamos viendo probablemente lo que va a ser en mid, un buen ganqueo. Tanto Panteón se encuentra cerca como Lizzie, bueno, que acaba de recular, se ve que no... Nidalee estaba demasiado metida bajo torre, no se podía hacer mucho. Y poco podía hacer, se ve que se volvió a jungla. Y bueno, ya, como tú estabas comentando, esa Karma que está haciendo su trabajo verdaderamente, tanto como en la partida anterior como en esta, se está viendo esa Karma que en early pega bastante para lo que puede ser el daño de un support, ¿no? Se está viendo esa capacidad que tiene Karma de poder molestar al equipo, el equipo contrario, mientras Jinx está farmeando. Aunque hay que tener mucho cuidado ahí, que recibe muchísimo daño Jinx, tira las trampas, pero tiene que recular muy fuerte, porque sí es verdad que a pesar de que han estado raseando bastante fuerte y bastante bien para que no farme Lucian, ahora en ese intercambio de daño último ha salido perjudicada la AD Carry del equipo de Real. Es mentira, Jinx ha estado ahí. Y que además no tiene mucho bastante mana. Daño. Exacto. No tiene mucho mana y eso le puede costar prácticamente una muerte. Y Karma tampoco tiene demasiado, porque ha estado, pues eso, intentando hostigar, ¿no? Y acosar a Lucian y a Hannah, con lo cual, mucho, mucho cuidadito. Bueno, y estamos viendo esa Nidalee que está encajando bastante, bastante bien esas flechas, intentando deletear un poquito a esa Ori y esa capacidad que tiene de control de área total con esa Q que tiene. Y bueno, por ahora seguimos viendo un poquito lo de antes, esos jungler que están haciendo muy bien su trabajo y llevándose todas las junglas que pueden. Ya vimos un ganqueo arriba, vimos un intento de ganqueo abajo en mid, y Panteón va directo a hacer el segundo ganque top. Y bueno, ya estamos viendo, bueno, mucho daño ahí, Jinx está teniendo bastantes problemas, se está viendo en apuros con Lucian, y eso debería notarlo bastante Lee Sin. Ahí vemos otra vez ese ganqueo en top lane, como pues Maquinocico quiere darlo todo ahora mismo, recibe bastante daño ahí, quieren divear, van a intentar divear, sí, una Q más, a lo mejor un stun entre una Q y una E de uff, mucho, mucho cuidado ahí, porque tiran pausa, a lo mejor había algún problemita con algún periférico, pero lo que comentábamos, Maquinocico empieza muy muy fuerte esta vez, están sacando pues 500 de oro, un poquito más de ventaja sobre Real o Es Mentira. Han obtenido esa primera sangre en top lane. Y lo que probablemente sea, bueno, una muerte de Olaf, básicamente, si van a... Shyvana ha sabido aprovechar muchísimo ese dive que le han intentado hacer, y entre los dos pues no ha habido a lo mejor esa comunicación que ha habido en la partida anterior, porque sí que Shyvana ha aprovechado muy bien pues ese dive que le han intentado hacer para llevarse dos muertes. No va a ser posible, pero creo que ese Olaf no todavía tiene... no lo tenemos muy claro, ya lo veremos ahora cuando salga, pero bueno, la verdad es que Shyvana ha sabido utilizar muy bien su... ha sabido hacer muy bien su trabajo directamente y ha sabido ganarse, ha tenido a Olaf por delante, ha conseguido ganarse ese oro, que bueno, en parte le ha servido para bastante, no sabemos si se ha llevado una segunda muerte, y la verdad que considero que le va a dar bastante ayuda, porque la verdad que está teniendo problemas en top, ha tenido dos ganks ya, cosa que no ha tenido por parte de Lee Sin. Verdaderamente debería verlo, tanto Lee Sin en top como en bot, se está viendo que tiene un poquito de apuro, se está viendo... Hay que tener pues también en cuenta que bueno, que el equipo de Real Es Mentira, ¿no? Donde está ese Lee Sin, también es verdad que han estado el bot lane muy pusheados, han estado siempre hostigando sobre la torre enemiga, con lo cual Lee Sin no ha podido gankear a lo mejor como él ha querido, ¿no? Al igual que estamos viendo un poquito a Shyvana, quizá estamos viendo esos ganks que ha tenido que ha pusheado bastante, bastante... No ha sabido jugar quizá un poquito más defensivo, intentar ganarse ese ganqueo tan esperado por parte de Lee Sin, que necesita ahora mismo, y que bueno, está haciendo una diferencia de oro quizá ahora un poquito mayor con esas muertes que esperemos ver pronto. Y esa muerte que estamos viendo ahora mismo ahí, que está en pause, porque no creo que pueda escapar Olaf, sobre todo porque está muy muy cerquita de la torre, está la torre tarjeteándolo, lo tiene en el punto de mira con ese láser, ¿no? Y sí, es verdad que bueno, que esto le puede dar pues la motivación que necesita Maquinocico para ganar esta partida y... Para al final ir a un mejor de tres. Exacto, para tener este empate. Y bueno, por otra parte, los objetos, la verdad que no ha sabido, no se ha visto bastante, está bastante
empezando, se está viendo que probablemente Panteón vaya por un brutalizador directamente a quitarle esa armadura a Shyvana, probablemente. Ya que estamos viendo tanto banquero top, probablemente vaya por eso, ¿no? A intentar deletear lo máximo posible a esa Shyvana. Y bueno, también vemos por ahí, bueno, un poco más, Doran, ya estamos en minuto 5 todavía. Sí, bueno, las builds todavía no se pueden comentar, Elena, eso, casi minuto 6, nadie está por ahora a nivel 6, me parece que, bueno, ni siquiera los top lane que están ahora, ni los mid están ahora justo a nivel 5, con lo cual no se puede, pues, hablar de una build completa de si van a ir un poquito más a defensa, un poquito más a ataque, van a tener algo más de sustain, o querrán ir por las builds generales y específicas que se suelen comprar con el meta actual, que es lo que hemos estado viendo. Y no olvidemos ese, vamos a ver cómo se decantan esos dos equipos, tanto por early o por late game, a ver cómo van, lo que tú decías, ese sustain o no, esa capacidad de poder aguantar o no. Y ya estoy hablando de, no paro de repetir que esa, quiero ver Saori ya en acción, uh-huh. Quiero ver Saori en late game automáticamente con esas ultis maravillosas, esa capacidad de CC que tiene para todos los campeones que estén alrededor, y que bueno, puedan hacer quizá una teamfight devastadora también, incluso. Y ese Panteón también, que no lo he visto. Bueno, todavía no he tenido ese nivel 6, pero estoy esperando que tenga ese nivel 6, que a un cornerfeo de área. Quizá. No. Siempre ha hecho muy bien su trabajo y vamos a ver qué. Campeón, que bueno, que es muy, muy fuerte, sobre todo cuando ya ha jungleado, ¿no? Sí, es verdad que bueno, que a lo mejor en la jungla no tiene todo ese farmeo que pudiera tener en el top, con lo cual los objetos caros va a tardar un poco en comprárselos, pero una vez que tenga ganqueo. ¿No? Que haya hecho esos ganqueos, recordamos que se llevó la primera sangre con esa lanza, con la Q, con lo cual ese oro, ¿no?, de ventaja que sacó sobre el jungler enemigo, le servirá y le ha servido para comprar algo más de objetos. Vemos que ha ido bastante más a daño, tiene dos espadas de las pequeñas ahora mismo, aparte de esa piedra de jungler, con lo cual tiene bastante daño ahora. Hay que tener mucho cuidado, hay que tenerlo muy, muy presente, sobre todo en esos ganqueos en bot lane, porque los AD carry son muy, muy papel, son muy débiles. Y un Panteón que, bueno, si lleva runas de penetración, aparte del daño que puede estar teniendo, aparte de si van a quedar con el rojo, puede ser mortal. O sea, no dudaría nada una de carry contra el espartano. No te olvides de esa Jinx, que está teniendo problemas en bot, está teniendo esa capacidad de tener que tirar para atrás, ese Lucian que están haciendo, ya vemos, igual que en la partida anterior, muy bien su trabajo. Y la verdad que, pues bueno, ahora vamos a ver qué pasa con eso, ese Panteón, ¿no?, que tanto va a dar vidilla al asunto, y que, bueno, vamos a ver cómo va la partida. Y bueno, recordar eso, que estamos en Plaza Norte 2 y en San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid, y que un saludito para todos de nuevo, recordar un poquito nuestros patrocinadores, Intel, Electronic Arts y HP. Y nada, también recordar un poquito, aquí tenemos el hashtag de Twitter. A ver, por aquí. Y que eso, que estamos atentos a cualquier cosita, y creo que ya cualquier tenemos cambio, y volvemos a la partida ya, finalmente ahí como vimos, pues Olaf no tenía nada que hacer, se lo llevan por delante también, mucho, mucho daño está recibiendo pues Lucian debajo, volvemos a comentar, que es bastante complicado, ahí se le tira también encima Nidalee en medio, Lucian no sé si con esa barrera va a poder escapar, no, finalmente el prender de Karma se lo lleva por delante, otro ganqueo ahí como veíamos, se hizo de rogar, pero ahí lo va a tener muy complicado de escapar Nidalee, así que bueno, justo después de la pausa, es cuando viene la guerra, ¿no? Después de la calma, pues llega la tempestad, aunque ha sido bastante rápida, sí que han estado atentos para volver y bueno, empezar con esos ganqueos, empezar con mucho daño que recibió Lucian también abajo, que es lo que le permitió a Karma llevarse la muerte, a pesar de que no se le llevó su AD carry, sí fue el prender, finalmente, el último tick del prender, el que le dio la muerte a Karma en este caso, con lo cual, no sé si... Sí, esto, pues ahora que van 3-1, es real o es mentira, será lo que le ha dado la vuelta a la partida, porque empezó muy, muy bien Maquinocicos en esta partida. Sí, está claro que ya han hecho su tarea, están viendo que en la partida anterior prácticamente lo subieron a controlar muy bien, están sabiendo utilizar mucho esa ventaja, ¿no? Sí, ahí vemos como ya vuelven a recuperar la partida. Los comentamos un poquito. Bueno, el farmeo van bastante bien, Elena, si te fijas, el único que está sacando ahora mismo farmeo es el jungler. Así que vemos eso, que en farmeo van muy, muy igualados ambos equipos, es real o es mentira,
con Maquinacicos, ¿no? La verdad es que están haciendo muy buen trabajo ambos equipos. Ahí se tira Shyvana con el ulti. Cuidado con el golpe de torre ese que ha recibido. No sé si los minions muy se van a bueno llevar. Muy bueno prender que acaba de tener Olaf y que le acaba de salvar la vida prácticamente. Uh-huh. Y ese W, no nos olvidemos de ese robo de vida tan brutal que tiene ese Olaf intentando recuperar vida como... El golpe de torre ha hecho que Shyvana no le pudiera dar a lo mejor el autoataque definitivo. O esos minions que también seguramente le han hecho bastante daño. Si hubiera habido pues algún que otro minion de esos de distancia, algún mago de los minions que hubiera pues dado uno o dos autoataques más, mucho cuidadito con Olaf, porque hubiera caído, ¿no? Y le hubiera dado más ventaja a Real o es mentira, que ahora mismo saca un K200 de oro, saca, pues eso, dos muertes de ventaja que tienen sobre Maquinacicos, que empezó muy bien. Uf, ahí el daño que recibe Orianna no va a poder esquivarlo, siguió en la trayectoria y muy bien visto ahí por Nidalee, porque ahora es cuando Nidalee está bastante fuerte, ahora que ya tiene nivel, bueno, que ya tiene el ulti, ¿no? Que puede limpiar muy rápido con el tigre y que puede lanzar lanzas hacia adelante, y que si Orianna no está atenta y no está detrás de los minions, no se mueve pues de la forma adecuada, va a comer mucho daño, y dos, tres lanzas es la vida que tiene ahora mismo una Apmid. No solo eso, sino también si eso nos faltaba, también tenemos esa capacidad de tigre que no solo sirve para farmear minions, sino que por supuesto con una lanza y convertirte en tigre en un momentito consigues deletear completamente al mid. Y bueno, ahí estamos viendo de nuevo una ofensiva total por parte de Maquinacicos, e intentando no que esa Jinx no farmee todo lo debido, que ya estamos viendo que el anterior lo hizo bastante bien. Uh-huh. Ese farmeo. Está intentando un poquito de eso, deletearlo, y además de que tenemos ese panteón. Vemos otro banqueito así ahí de panteón de Maquinacicos que quiere pues intentar hacer un dive a lo mejor, si no me equivoco. Ahora que tienen ya nivel 6 Hanna, van a hacer un bait ahí, no sé si han visto, no lo han visto todavía. Cuidadito, va a saltar sobre, bueno, ahora mismo sube hacia arriba, que hay bastante también, bastante salseo por arriba. Pero bueno, volvemos a botlane, que es lo que nos interesa, porque arriba, a pesar de que hay un intercambio de daño bastante, bastante fuerte, ahí lo vemos como panteón lanza sobre lo que te dije sobre Karma, no va a tener nada que hacer. Uf, mucho daño y recibe, pero el ulti finalmente no le llega a dar. Sí, bueno, ha tenido que hacer lo propio Hanna, porque Lucian no ha estado muy acertado con ese ulti, ¿no? La skill del ulti. Así que Hanna, perdón, tengo ahí un lío de support que no me aclaro. Hanna finalmente se lleva la muerte. Y así que, bueno, no sé si ahí quieren intentar empezar una batalla por el dragón. Estamos en el minuto 10, 43, 40, bueno, 45 ya en lo que hablo. Y un dragón ahora les puede dar la ventaja y puede hacer, pues, tanto como que Maquinacicos se vuelva a meter en el partido. En cuanto a oro se refiere, porque no están ni mucho menos atrasados, no están ni mucho menos fuera del juego, pero sí que esa diferencia de oro se puede hacer notable a medida que pase la partida, sobre todo si sigue avanzando. Con lo cual un dragón ahora haría que se igualaran las cosas en cuanto a oro, en cuanto a muerte ya están 3-2, que no es, bueno, es tanta diferencia. Muy bien ahí, supo esperar Panteón con, bueno, con nervios de espartano, ¿no? Con esa paciencia espartana. Están yendo directamente... Ah, por ese dragón que tanto estábamos viendo, que tanto estabas hablando, y ahí estamos viendo cómo Maquinacicos directamente va a ir a por todas, está ese guardeado totalmente, y luchar por el dragón, que es lo que tanto estamos hablando, que tanto guard como dragones están, volvemos a repetir lo mismo, ganando partidas, ganando ese oro tan importante que a veces pasa un poquito desapercibido por esos guard que tanto quitas como pones. Bueno, por otra parte tenemos a Shyvana en top, que está haciendo bastante bien su trabajo, está farmeando bastante. Y un Olaf que lo tiene bastante controladito. Por otra parte, bueno, estamos viendo lo que te estaba comentando, esos guardias lilas que están haciendo que Hanna gane un poquito más de oro, que quizá probablemente lo necesite y haga esa diferencia. Que realmente parece que no, pero los support también necesitan su dinero, también necesitan, uh-huh, necesitan esos guardias, necesitan ese poder carrilear al ADC y conseguir hacer pues su trabajo, ¿no? Y que lo que es llevar sus asistencias y tenerlo visto. Ahí estamos viendo cómo Orianna está consiguiendo con ese parche de la última temporada conseguir un poquito subir ese nivel, intentar junglear un poquito, que quizás se lo quites al jungler, pero verdaderamente hace un... Quizás no creo que sea el peor remedio que la enfermedad, sino que al contrario, está consiguiendo quitarle al jungler unas brujas que están prácticamente cada 30 segundos más o menos. Y que estás consiguiendo que ganes bastante más nivel, bastante más rápido, y eso lo quieres o no se nota. Estamos viendo de nuevo el dragón que al final no se lo llevaron antes, y ya totalmente es para Maquinacicos y de nuevo. Y... Sí, lo que te comentaba ahí, con ese dragón ya incluso no solo hacen que la diferencia de oro sea pues se reduzca, sino que avanzan un poquito en esa piscina de oro, le están sacando ahora mismo 200, 300k de diferencia.
y ha hecho que, bueno, que este dragón les haya dado otra vez pues un poquito a lo mejor de motivación para seguir en la partida, porque bueno, el oro ahora mismo está igual. En muertes van pues casi casi igual, en torres pues van empatados, ninguna torre para ningún equipo. Lucian se intenta seguir hacia adelante, muy bien el tornado de Hanna. Jinx pues pone las trampas para que Lucian no pueda avanzar por ahí, con lo cual ese intercambio de daño ahí, mucho cuidado que también llega Panteón, a pesar de que lo están viendo, porque ese ward azul ahí, el ward es real o es mentira, en la parte esa, ¿no? En lo que es la entrada al azul de Maquinocicos, pues va a ayudarles bastante, sobre todo cuando Panteón quiere ir azul, quiera gankear bot o quiera ir a por ese nuevo minion de esta temporada, la bruja, esa especie de bruja nueva que hay cerca de bot o de top, ¿no? Además de eso, no te olvides del ward que está muy acertado por parte de Karma, ese ward en los primeros setos de bot, que ya estamos viendo como antes Panteón entró por allí y Karma lo vio perfectamente y dijo, aquí hay que poner un ward sí o sí, porque Panteón, ahí estamos viendo de nuevo una lucha de Shyvana contra Panteón, que probablemente Panteón ha salido bastante. Uf, ahí recibe también bastante daño, a pesar de que, bueno, de que Shyvana tiene comprado ya sustain, tiene ese cinturón de vida. Sí que el daño que le ha hecho Nidalee es bastante complicado. El ulti de Lucian, ahí vemos que no logra su objetivo. Karma está a poquitísima vida ya. Llegaba también Lee Sin, con lo cual tirarse ahí es un poco suicida. Y Jinx sí que se lleva al final la muerte. Mucho cuidado también Olaf ahí. Se puede llevar a Shyvana por delante si no tiene cuidado esa Shyvana, porque a pesar de que, bueno, de que hace mucho, mucho daño y tiene mucho sustain, Olaf también con el daño verdadero que tiene puede eso, puede ocasionar que se lleve la muerte y puede ocasionar que Shyvana muera y además llevarse la torre, porque ahora mismo está muy, muy pusheado Olaf. Y ahí lo vemos, esa E de Olaf, ese daño que recibe y que tiene cada nada, va a ser que Shyvana finalmente tenga que vaquear. Y la primera torre de este bot lane, la primera torre de esta partida va para el equipo azul, para Es Real o Es Mentira. Lo cual les va a dar ahí, lo vemos, sí, ya vuelven a sacar 1K de diferencia de oro, vuelven a tener esa ventaja. No sé si quieren esperar esta vez al late game, no tienen un equipo con tanto daño como el que tenían anteriormente. Van a tener que esperar un poquito al late game si quieren hacer algo. Ahora mismo sí que ambos equipos pues deben farmear y deben ir poco a poco, sí es verdad Estamos que... viendo Soriana que está en top, que probablemente efectivamente vaya directamente a por Olaf. Pero no recibe el daño que espera con esa W. Sí es verdad que ahora, a pesar de que cambian un poco las tornas y de que el equipo de Maquinocicos pues tiene unos campeones un poco más de daño de ese burst, ¿no? De daño continuado y de daño pues en muy poco, un corto espacio de tiempo y un daño inicial muy fuerte. Están sabiendo aprovechar, están sabiendo aguantar muy bien, Es Real o Es Mentira, ya que tienen un equipo más de late y están intentando hacer eso, aguantar un poco más, farmear todo lo posible, ir a por los objetivos poco a poco, ir a por las torres de una en una, ir a por esos objetivos e intentar de gastar todas las líneas. Ya han conseguido la primera torre en bot lane y veremos si en esta batalla por el mid lane se llevarán la torre o tendrán que regular hacia atrás. Los estoy viendo mucho más sólidos, Raúl. Estoy viendo un equipo bastante más junto, bastante más. Quizá otra estrategia, perdón. Están viendo lo que ya te digo, pues una estrategia bastante bastante sólida, bastante en mid, muy juntos. Ahí estamos viendo a Lee Sin que va a ir directa por Olaf, se está yendo directamente con esa Q. Y bueno, ahí estamos viendo ese mid que tanto estábamos hablando, ese bufo de Karma que ha conseguido alejar un poquito de esas flechas a Nidalee. Ah, exacto, esas flechas a Nidalee que hacen que tengan que ir hacia detrás y que, bueno, que se lo piensen dos veces antes de empezar a una teamfight. Lo que comentaba antes, ese poke que tiene Nidalee se nota muchísimo a la hora de, bueno, de empezar una teamfight, porque es la diferencia entre empezar ambos equipos a tope de vida o empezar uno de los dos equipos a mitad, ¿no? Ahí vemos cómo se tira con ese flash y también intenta entrar, pues, Orianna, la patada de Lee Sin hace que vaya hacia detrás. Panteón, si finalmente cae. Muy bien, ha estado ahí a punto de salvarse gracias a Hanna. Pero no ha sido posible y bueno, Orianna ha estado ahí, ha tenido que gastar el flash, ha tenido también que gastar el ulti, pero lo merece una muerte, sobre todo porque ahora, a pesar de que Olaf ya tiró el top lane de Es Real o Es Mentira, vuelve a pushear un poco más Shyvana, vuelven ahí en ese bot lane, pues, a intentar tirar alguna torre si puede, pero no va a ser posible. Y sí que Lee Sin está bastante atrás en la partida en comparación con el otro jungler. No sé si es por los objetos, si es que intenta esperar un poco más para comprar algún objeto entero, pero ahí vemos como no tiene casi defensa, no tiene casi sustain estamos y viendo recibe esa, muchísimo daño. estamos viendo esa teamfight en bot, prácticamente Jinx muere casi que hizo pacto y Lee Sin se salva casi que por los pelos, hicieron un dive, lo consiguieron, lo están consiguiendo y bueno, se está viendo pues lo que te estaba diciendo, ahí estamos viendo esa
esa ulti de Panteón que va a conseguir deletear prácticamente a Orianna por completo. No tenía nada que hacer ahí Panteón, que entró muy muy bien, aprovechó también Nidalee para hacer todo el daño posible con el modo tigre. Y lo que te decía, Lee Sin, no sé si ha estado acertado con los objetos que está comprando, si prefiere esperar un poco más, pero sí es verdad que recibe mucho mucho daño y no hace casi daño, ¿no? No sé si... De todas formas, también comentar un poquito que Magnusicos está viendo lo que hay, está viendo que es real o es mentira, no puede conseguir más muertes. Está claro que una diferencia anterior, antes, que era 5-2, está claro que conseguir aumentar esa diferencia puede ser desastroso, como ya lo hizo anteriormente, que al final acabaron 20 y pico 3 casi. Exacto. Además vemos, bueno, muchos, muchos war ahí también en medio. No sé si todos esos war ahí, pues, le van a dar, o sea, se van a saber aprovechar lo suficiente. Otro dragón aquí, esta vez, pues el equipo de Real o es mentira, es el que quiere llevarse ese dragón, que les va a dar un poquito de ventaja. Ahora mismo sí están, vuelven a estar atrás. Esta partida sí me gusta, esta partida me encanta, porque está muy muy igualada. Ese oro que ha estado, pues, eso, fluctuando entre el equipo que va por encima o el equipo que va por debajo. Ambos equipos han estado por encima en oro, ambos equipos han estado por debajo también. Y ahora mismo esas dos torres de ventaja que está sacando Makinoshiko sobre Real o es mentira, son las que le están dando la ventaja. En cuanto a farmeo, vemos que, bueno, también en ese top lane está ganando farmeo Olaf. Ese mid lane, pues, lo contrario. En el bot, pues, los carries van igual, 156, ahora mismo ya suben un poco más. Las puntuaciones prácticamente van casi todos 1-1-1. Sí, vemos puntuaciones en binario aquí en estas tablas de puntuaciones, porque a pesar de que, bueno, de que ha habido alguna que otra refriega, solamente Panteón, que lleva dos muertes. Estamos viendo cómo se acaba de comer Orianna directamente esa flecha de nuevo, los dos teniendo otra flecha de nuevo. Se está viendo ese blue que está haciendo tanto bien a Nidalee, que está siendo controlado a Orianna, que seguimos diciendo que hasta nivel probablemente 15 no se vea una Orianna verdaderamente ofensiva, que va a ser, espero que vaya a ser los desastres que suele hacer. Por otra parte, decir también un poquito que se están despertando. Magnusicos está viendo que es la última, que probablemente pueda ser la última. Ahí estamos viendo esos trinkets. Doble trinket, triple trinket ahí que vemos para eliminar War. No estuvieron muy, muy atentos ahí para tirarles a los dos, pero bueno. Esos trinkets hacen que los War se eliminen de medio. No sé si Magnusicos quiere aprovechar, pues, esta ventaja que tienen para intentar, pues, tirar medio, intentar pushear un poquito más, tirar la segunda torre. Porque sí que ahora mismo están pusheando bastante, se han puesto las pilas. Esta partida parece que lo tienen más de cara, a pesar de que, bueno, es real o es mentira, no se duerme. Y que ahora mismo, aquí lo vemos en cuanto a farmeo, van casi casi iguales. Le saca algún K de diferencia una calle, pero lo recupera, pues, la calle de su mismo equipo. Con lo cual, no se puede hablar de una diferencia de oro global muy muy extensiva. Ahora mismo es un K de diferencia, bueno, prácticamente lo que directamente saca. Creo que están buscando esa diferencia mayor, esa solidez en mid, ¿no? Intentar tirar esa torre en mid. Quiero aprovechar, ahí vemos muy bien, ahí acaba de coger entre el ulti, pues, de Orianna y el ulti de Jinx. Acaban de hacer un destrozo, se tira también Shyvana sobre Hanna, no sabemos si se lo llevará, si finalmente Orianna también se lo lleva. Acaba de morir Lee Sin, que es lo que te comentaba, muy muy débil está ese hunger del equipo de Real o es mentira. Uf, mucho daño que come ahí también de la lanza de Nidalee. Hay que tener muchos cuidados con esas lanzas que van hacia de lado, y Orianna ha hecho un trabajo increíble, me parece a mí, tirándose ulti, cogiendo, pues, casi casi a todo el mundo, a todos los campeones de Makinoshikos. Sin embargo, es Nidalee la que va a hacer que pues eso, que vayan hacia atrás, porque las lanzas, si se las comen y si se pueden comer más de una, va a ser muy, muy complicado tirar esa torre, a pesar de que han hecho, pues, un comeback bastante fuerte ahí y una recuperación de la línea muy muy rápida. El equipo de Real o es mentira no va a poder completar su objetivo, porque, bueno, Nidalee sigue ahí pokeando y sigue, pues, arraseando todo lo que puede. También se asoma por ahí Olaf, ya Jinx está muy muy lejos, Shyvana también recula, van todos hacia base y vuelve la calma a esta partida, a esta grieta del invocador. Recordemos, este segundo juego de la final de la TLP Open Cup aquí en el Centro Comercial Plaza Norte 2 en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, que esa primera partida se la llevó Es Real o Es Mentira. Ahora mismo estamos jugando, pues, la segunda, esto es al mejor de tres. Y no sabemos si Es Real o Es Mentira se hace con esta victoria, pues ya quedarían directamente proclamados ganadores, llevándose ese premio. O si es finalmente esto, pues puede ser el mejor de tres y veremos tres partidas. Que, bueno, esta sí que está siendo muy emocionante, está siendo muy, muy, muy igualada. Estamos viendo muchas muertes, ahora mismo 7-5 en el marcador para Es Real o Es Mentira. Está claro. Sin que embargo, se está notando esa... más abajo en oro. Se está notando también esa presión, ¿no? Ese 2-1 que van... Bueno, ese 2-1, ese 0-1, perdón. Y es intentando buscar esa victoria, ¿no? Lo quieras o no, ese premio de un viaje a la TLP tan
tan codiciado, que tanto cueste, que tanto quiera la gente. Y bueno, ahí estamos viendo pues eso, o sea, no solo eso, sino quedar primero siempre siempre es motivo de orgullo y siempre, bueno, quedar segundo también, no olvidemos que llegar a una semifinal y a una final no es cosa fácil, se ha visto eso, mucha competitividad, mucho buen rollo también se ha visto por aquí, que es tan famoso por estas TLP Open Cup. Ahí vemos, volvemos a ver como bueno, lo que te comento ya, Lee Sin quiere comprar un poquito más de sustain, el dragón vivo en 1 minuto 40, van a tener que empezar a guardear los ambos equipos si quieren hacer esa ventaja de oro, pues que ahora mismo es la misma, o sea, lo que le saca un equipo en muerte se lo saca el otro en torres, con lo cual 35k de oro para la piscina de los dos equipos, y no sé Elena, si alguno de los dos equipos querrá arriesgar un poquitito forzando ese dragón, querrá arriesgar pues a lo mejor esas teamfights. Ahí ya ahora sí que Lee Sin está teniendo bastante más sustain, la lanza de Nidalee no hace tanto daño, tiene que gastar el flash Jinx para no morir, ya que llegaba bueno ahí Panteón, también bajan por ahí, cuidadito porque está muy mal posicionado Lee Sin. La lanza otra vez de Panteón hace que tenga bastante daño. Uff, Nidalee está haciendo... Nidalee su trabajo perfectamente. Esas lanzas se las están comiendo prácticamente... Mucho cuidado ahí, ¿eh? O sea, eso era muerte y partido para Karma. Muy bien visto por Karma. Muy mal visto por Karma ahora, porque acaba de comerse una lanza increíble que ha venido a través de la pared. Y otra vez Nidalee es la que está haciendo... Bueno, yo creo que Nidalee está haciendo un trabajo increíble para su equipo. Maquinocicos está ganando pues casi todas las batallas en todas las líneas por ese poke que tiene Nidalee. Ahí vemos cómo recibe, a pesar de ser Shyvana, a pesar de ser el top y de ser el tanque del equipo de Real o Mentira, sí que recibe bastante daño. Nidalee quiere intentar meter esas lanzas cruzadas a través de los minions. Está haciendo un trabajo impecable, lo vuelvo a repetir, porque el daño que está recibiendo tanto el AD Carry como el support, como el mid del equipo de Real o Mentira, está siendo muy, muy grande por esas lanzas a máximo rango. Y es lo que está haciendo, pues, tanto que le sirva para atacar, ya que tienen que recular, como para defender, porque a pesar de que es Real o es Mentira, intenta llevarse objetivos y tirar torres, pues ahí está Nidalee para defender ella sola. Ahí estamos viendo ahí vemos el dragón. Chicos directamente por el dragón. Nidalee muy atenta con esas lanzas que tanto estamos hablando, que verdaderamente las está clavando como prácticamente como si fuera daño dirigido. Y bueno, ya vimos antes esa Karma impresionante, esa muerte prácticamente que directa por Nidalee. Va a estar muy muy complicado llevarse esta muerte, no sé si querrán intentar... increíble cómo acaba de parar el ulti de Shyvana, ¿eh? Nidalee, espectaculares. De Jinx, perdón. Bueno, ya estamos viendo esa lucha porque el intercambio de daño finalmente, otra vez. Bueno, muy 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 bien ahí, otra vez. Orianna que acaba de clavar el ulti, Elena, se muere. Bueno, Hanna no puede hacer nada. No nos olvidemos de esa... De esa ulti también que ha tenido Hanna, espectacular, que ha conseguido rechazar cómo se acercan esos campeones, ¿no? Ha conseguido evitar tantas muertes como probablemente estábamos a punto de ver, y que Hanna lo supo ver y supo actuar prácticamente que en el acto. Aprovecharon ese momento y verdaderamente están, es Real o es Mentira, está consiguiendo ese push de línea mid, que bueno, han conseguido que Maquinocicos vuelva hacia atrás, y ya te digo, se acaban de llevar dos torres. Aprovechan para pushear muchísimo ahí la segunda torre de medio que cae. Y al final les ha salido un poco el tiro por la culata. Ahora mismo, fíjate, 40,2, ahora 40,3, con lo cual. Justo lo que te estaba hablando. Ese dragón que al final terminó por parte de Maquinocicos y al final. Pues muy bien, dijeron, es Real, estupendo. Váyanse a casa que yo me encargo de las dos torres finales. Sí, las torres ahí van a empezar directamente por el Barón. Una batalla muy, muy, muy rápida ahora, aprovechando ese comeback, ese back que ha hecho el equipo de Real o Mentira. No sé si llegará porque tiene mucho, mucho daño. Ahí lo vemos como ya llega otra vez Hanna también para defender un poco. No sabemos si llegarán a tiempo. No, el dragón va a caer muy, muy rápido. La lanza de Nidalee otra vez va a hacer que vayan hacia atrás. Y ahora mal posicionados otra vez. Tienen que gastar el ward Lee Sin porque están... poquito mal posicionados ahí. Una vez que ya se hacen el varón, no tienen nada que hacer, van a tener que ir hacia atrás y limpiar pues todas las líneas que puedan. Estamos viendo las lanzas de Nidalee que están metiendo impresionantes, esa capacidad que tiene de meterlas prácticamente sin vista, automáticamente. Sí, bueno, las lanzas hemos viendo que está teniendo un rango pues increíble, las está metiendo a rango máximo y que bueno, se está viendo que es lo que, te lo vuelvo a repetir, es lo que les está dando la partida a Maquinocicos, porque las lanzas, bueno... Las están encajando perfectamente. Sí. Donde mismo las está tirando. Así que bueno, recordamos en esta partida, volvemos a recapitular un poquito. 2k de diferencia de oro que le sacan Maquinocicos a Es Real o Es Mentira. 2 muertes, sin embargo, que le saca Es Real a Maquinocicos. Así que nada, no sé si este varón les va a dar la ventaja que pueden tener... para finalmente llevarse esta partida, para quedar 1-1 y que sea al mejor de 3.
Sí, bueno, y también lo que estábamos hablando, ese oro que está prácticamente apostándose, ¿no? Está prácticamente ahora se está viendo un poquito de diferencia ya con ese varón, ¿no? Se está viendo un poquito más de diferencia, esos 300 de oro que los ha hecho tanto bien a Maquinochicos y que se ve que están más despiertos, se está viendo esa final que está en juego, o sea, ese miedo, ¿no? Está claro que hay que darlo todo ahora mismo, hay que jugar a lo seguro, a llevarse tanto dragón como llevarse varón, intentar forzar esas teamfights con ese dragón hecho que tan importante es y que probablemente tanta ventaja tenga, y además conseguir esa. Ya estamos hablando, justo de eso iba a A hablar, tirar ahí otras esas lanzas, ¿eh? lanzas de Nidalee. Ahí vemos cómo intenta ir hacia adelante el ulti esta vez de Orianna, no coge a todos, pero sin embargo se pueden llevar por delante al carry. Ahí lo vemos del equipo de Maquinochicos, también se mete la fase adelante, se tiene que tirar ulti para ir hacia atrás, vuelve la patada con Lee Sin, mucho mucho cuidadito, porque esas patadas pueden ser muy peligrosas, a pesar de que no ha cogido a mucha gente el ulti de Orianna, sí que les ha servido para llevarse por delante a Lucian, que estaba muy mal posicionado ahí, no pudieron hacer nada, no pudieron defenderlos el equipo de Maquinochicos, con lo cual no sé si ahora sin nada de carry si lo pueden intentar, porque todavía tienen mucha vida. Y además tienen ese Baron, ¿no? que les da la ventaja sobre el terreno, la ventaja estratégica. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado con comerse más lanzas de Nidalee. Mucho daño también recibe ahí Janna de esa W de Jinx. Y ahora mismo las calles están pues a mitad. Así que es verdad que el equipo de Real o Mentira tiene pues dos oleadas enormes, tanto en bot como en top, que van a hacer que se pusieran un poquito más las calles. Ya vemos como, bueno, tienen que ir hacia top y hacia bot. Tanto Olaf como Lucian y el jungler de Maquinochicos, con lo que no sé si, bueno, si el equipo de Real o Mentira aprovechará para pushear un poco, va a aprovechar ahora mismo para limpiar la jungla, para farmear un poquito más y terminarse esas builds, que yo creo que es la clave. Plantearse un poquito tanto Shyvana como el resto del equipo. Bueno, ya estamos viendo que Lee Sin se está haciendo resistencia mágica, pero que Shyvana no se ha tocado mucho ese tema de la resistencia mágica y esos lanzazos que pueden ser demoledores totalmente por parte de Nidalee. Y bueno, quizá un poquito mal visto por su parte esa build que está haciéndose de armadura. Y intentar hacerse eso, un poquito de resistencia mágica, un poquito más de sustain aguantando. Y porque vamos, se está viendo que esa Nidalee está ganando esa partida, ¿no? Está acertando con todas esas lanzas, está haciendo su trabajo. Y como bien decías, ese Baron que tienen ahora, que está consiguiendo, bueno, ahí estamos viendo el esa ulti, karma sí, que el está... ulti de Panteón, cuidado, que va a saltar directamente a por Orianna, que es la que les está haciendo la vida imposible. Finalmente el ulti de Orianna pues consigue coger alguno, pero la lanza de Nidalee hace muchísimo daño. Olaf se lleva la muerte de Orianna también, pues Lucian intenta llevarse algo desde fuera, la torre cae, con lo cual ahora mismo el daño de la lanza de Nidalee ha sido increíble. Jinx no tenía nada que hacer. Otra lanza, muy bien ahí. Como, bueno, las tira muy, muy bien. Es que no son casi imposibles. Exacto, no se puede hacer nada, sobre todo cuando ya hay minion por delante. Parece que Maquinochicos sí que se va a llevar esta vez la victoria, que va a ser un uno contra uno. Aunque, bueno, reculan hacia atrás. No sé si irán a pushear top para tener también pues limpias las demás. Y lo que te comentaba, Panteón tiró directamente el ulti, quería coger a Orianna, no sé si no se dio cuenta de ese ulti, estaba un poquito ahí tapado por las escaleras de base, pero Orianna es la que al final les está dando pues ese soplo de aire fresco a Israel, o es mentira, porque si no fuera por ella, pues todas estas teamfights y esta habría acabado mucho antes, a pesar de que van 9-9, de que, bueno, de que en torres sí que va mucho mejor Maquinochicos, pero en muertes van 9-9, no son demasiadas muertes para una partida que ya lleva 30 minutos en el marcador de tiempo. El dragón sale, se lo va a llevar Maquinochicos seguramente, bueno, a menos que ya estén ahí atentos, es real o es mentira que ya llega hacia ese spawn. Pero bueno, hay que tener cuidado porque son uno menos, Shyvana no está, va a empezar a bajar ahora desde top, con lo cual no sé si llegará a tiempo. Ese guard rosado y también utiliza Lucian el ulti para esquivar y otra lanza otra vez que se come Karma. La verdad es que parece que hoy tiene hambre de lanzas de Nidalee, porque casi todas le van a ella y casi todas le quitan pues tres cuartos de vida. Sí, bueno, estamos viendo lo que estábamos hablando desde antes. Esa Nidalee que en early hizo un poquito la vida imposible a esa Ori, que bueno, aún así estamos viendo muy buen trabajo por parte de Ori. Y bueno, como te estaba comentando, esos campeones de early que están haciendo tan, tan bien su trabajo, que están consiguiendo ganar las partidas prácticamente unas posibilidades súper altas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta ese panteón, que también es bastante fuerte en ese early. Y Janna a lo mejor no lo es tanto, pero por otra parte tenemos el... Es real o es mentira que tiene a Karma, que también es muy fuerte. Pero bueno, lo que te estaba comentando es eso, que son campeones que están haciendo mucho daño al principio de partida, que están haciendo muy bien su trabajo y que están consiguiendo que no farmen, que no maten, que están esperando muy bien a sus jungler, están prácticamente deleteándolo al completo.
Y ese robo de jungla que se tuvo por parte del equipo azul. Bueno, ahora estamos viendo que van directamente a por Barón, lo tienen bastante claro, lo tienen muy bien conteado. Y estamos viendo esa cantidad impresionante de wards, tanto lilas como verdes, como sí, como verdes. Y que van directamente a por Barón, a por terminar esta partida y conseguir ese 1-1 y ir a la final prácticamente a 3 de 3 y intentar imponer su juego, ¿no? Se ve un poquito esa tranquilidad ahora mismo, ese farmeo, es intentar de nuevo pues compensar esa diferencia de oro que tanto tienen, que bueno, aunque vayan 9-9, se está viendo un poquito quizá con esos dragones, esa diferencia de 49.000K a 55.000, perdón, 55K. Y bueno, pues ahí van, ahí como te estaba contando, ese guardeo de varón que Un va segundito, sí, el varón ya llega. perfectamente. Mal posicionado también Lee Sin otra vez, así que cuidadito, cuidadito con entrar por ahí, porque a pesar de que lo está viendo ahí, lo vemos, lo que te comentaba, muy mal posicionado, no va a tener nada que hacer, lo van a deletear. Y ahora sí que el varón va a ser, pues va a ser más fácil para Maquinocicos llevárselo. Está muy guardeado ahí, lo estaban viendo muchos guard rojos. Este varón va a ser lo que les va a dar, yo creo, que la victoria final a Maquinocicos y lo que los va a colocar en un 1 contra 1. Y va a ser que, bueno, que esta final sea a mejor de 3. Ahí vemos como aún así siendo uno menos, se intentan ir a por ese varón. Llega pues el ulti de Orianna, pues que se lo ha tirado a Shyvana intentando entrar ahí hacia detrás, pero no ha sabido pues a lo mejor cogerlos a todos por sorpresa, sobre todo porque, bueno, porque Janna está muy muy atenta con ese ulti siempre que empieza una teamfight, está muy muy atenta. Al final el varón queda vivo, 9 segundos para que salga Lee Sin, pero no va a ser una preocupación, con lo cual tienen 30 segunditos para entrar por la base enemiga. Panteón abajo, intentando ya asegurar esa partida, intentando tirar esa torre, que al final se lo va a dejar a los minions, intentando tirar las otras torres de Nexus, que van a conseguir hacer su trabajo y conseguir asegurar lo que te estaba diciendo, esa partida que al final va a terminar con una muerte por parte de Nidalee, muerta, y bueno, sí, al final terminó cayendo la torre, como te estaba diciendo. Con Olaf tanqueando y bueno, un poquito tocados de vida, los estoy viendo. Todavía están aprovechando esa oportunidad que tienen, 2 segundos para que salga Karma. Que bueno, sigue siendo support, tampoco va a ser mucho. Ahí estamos viendo a Jinx de nuevo que acaba de salir. Han conseguido hacer su trabajo, han tirado inhibidor, han conseguido pushear bot, han conseguido tener esa seguridad, ¿no? De líneas con minion hechas. Estamos viendo cómo vuelven, cómo vaquean, y Jinx que va directamente a farmear y probablemente a Brook. No sé si querrán ir a por el varón, aprovechar ahora que han vaqueado, aprovechar, aunque Lee Sin sí tiene, le faltan todavía 10 segundos, 9 segundos para salir, van a intentar romper ese War Rosa, pero sí es verdad que también Maquinocicos está atento a volver muy muy rápido a ese varón. No te olvides que los han visto por completo. Cuidado con esa lanza, cuidado con esa lanza. Ahí la entrada de de jungla de Real, y es mentira, teníamos ahí un War, lo ha visto por completo, lo han estado viendo, se... Prácticamente imposible ahora mismo quitarles ese varón que tanto están buscando, que tanto están intentando buscar para sentenciar esa partida. No solo sentenciar la partida, sino que no se lo lleve el equipo contrario. Intentar un poquito, y es que se está viendo ese control total. Intentar un poquito de eso. Ahí estamos viendo esa Shyvana un poquito mal puesta. Bueno, que entra con Lee Sin también, intentando quitar ese varón, que al final prácticamente... Al final no se lo puede llevar el jungler del equipo de Real, los mentiras. Finalmente el smite de Panteón es el que se lo lleva, se acabó ahí. Muy bien, ha estado Orianna para llevarse por delante a Nidalee. Parece que ahora sí ha recuperado bastante la posición. Jinx está haciendo lo que quiere porque nadie le hace focus. También, bueno, este comeback ha sido increíble. Aquí de Real es mentira. Faltan solamente, bueno, Janna y Lucian son los únicos que han quedado vivos. Muy, muy bien ha empezado aquí esta teamfight. Ahora sí que han conseguido lo que han querido. Ahora sí que el ulti de Orianna ha hecho su trabajo. Y ahora sí que han deleteado muy, muy rápido a Nidalee. Han hecho que, bueno, que han empezado los dos a full de vida. Con lo cual Nidalee no ha tenido nada que hacer. Esa... pelear ahí en ese hueco, ¿no? En ese pit del Baron, pues es bastante complicado. Y Jinx, a pesar de que ha farmeado bastante, a pesar de que, bueno, va a 3-3, no tiene a lo mejor el daño que debería tener, no tiene muchos objetos comprados tampoco, ha tenido que comprarse ese cloak de defensa mágica para que Nidalee no le haga tanto daño, aparte del static de la sanguinaria y del arco. Pero bueno, la han dejado un poquito ahí a su bola, no le han hecho focus, con lo cual ha estado desde la entrada azul de su propia jungla. Estamos viendo ese dragón de nuevo que van ahí directamente a Real, es mentira, a por él. Ya estamos viendo ese guardeo inicial, ¿no? Para conseguir ese dragón que está a punto de salir a 22 segundos que tiene. Y bueno, aprovechar esa falta por parte del equipo de Maquinocicos que ya no está en línea, que están aprovechando ese momento. De todas formas ya salieron todos
Y aprovechar por parte de Real y es Real es mentira que están todos ahora mismo juntitos intentando farmear un poquito esa jungla, intentando conseguir más dinero. Esa Jinx que todavía está a nivel 17 e intentar subir a ese nivel 18, intentar conseguir esa diferencia tan importante de nivel a este minuto de partida, nivel a minuto 38. Y bueno, al final vemos que el dragón se lo llevan por completo. Bueno, está viendo esa Shyvana que entra y bueno, al final. A puntito estaba. Ahora sí que parece que Real es mentira. Está pues tomando conciencia de esta partida. Tienen que ponerse las pilas si no quieren pues que esto se alargue al mejor de tres. Y pues eso, evitar una partida más es evitar que puedan perder. Se está notando que tenían un equipo bastante de late. Ahí vemos como bueno, Shyvana es la que va en cabeza para evitar mucho daño de lanzas a Nidalee. A pesar de que, bueno, casi todos los equipos, dos, ahí lo vemos, tres componentes del equipo de Real es mentira, ya tienen comprado el Banshee para no recibir mucho daño de las lanzas de Nidalee. Y no, finalmente no optan por atacar, tienen muy pusheadas en su contra tanto top, como bueno, ese mid que está más o menos ahí. Y el bot que está equilibrado, está en mitad, esos minions están llegando ya al lago, con lo cual están a mitad. Y no sé si aprovechando su Baron quieren intentar entrar por mid ahora, solo queda pues tirar algún inhibidor que no tiene tirado ninguno. Ahí vemos como otro teamfight. Bueno, muy rápidamente acaba Shyvana con Hanna. Está detrás Olaf, con lo cual no se lleva ninguna muerte. Y no hace nada por su equipo, porque no ni defiende, ni bueno, ni defiende a su de carry, ni defiende a casi nadie. Y está él solo delante, a pesar de que ha aguantado muchísimo, muchísimo. Tenía mucho sustain, tenía mucha vida y mucha defensa. Pues se lo han llevado por delante y no sé si le ha salido rentable. Cuidadito ahora, que acaban de tener una teamfight bastante cortita. Pero bueno, que ha sido 2-0 para el equipo de Real es mentira, consiguiendo un poquito ahora regular, intentar volver de nuevo a defender sus líneas. Ahí estamos viendo cómo Ori va directamente abajo a intentar tanto junglear como adelantar un poco esa línea, ¿no? Y Lucian, que va también directo, intentar regular un poco porque realmente son 2 contra, o sea, 3 contra 5. O sea, se acaban de llevar una diferencia bastante importante, ya que en minuto 40 pues ya estamos hablando prácticamente un minuto de revivir, ¿no? Intentar un poquito esa paz que se está buscando, dice, por parte de Real es mentira. Ya estábamos diciendo que los campeones eran bastante delayed, como bien decías, y que se está viendo eso, bastante resistencia mágica. Están yendo un poquito a aguantar bastante, a intentar dar la cara, intentar meterse con Shyvana, como ya lo acabamos de ver en esa teamfight, meterse con Shyvana, que aparezca Lee Sin y que pueda meterse entre los campeones y dar una ulti y llevarlos hacia atrás. Ya vimos ese Olaf también, que quedó un poquito deleteado en esa, prácticamente en medio de base y que al final murió. O sea, por otra parte, ya te digo, están intentando pues eso, intentar aguantar un poquito, intentar llevarse esas muertes que tanto les están haciendo falta y que tan ajustadas están, que como mismo te estaba diciendo antes, ese oro que aun teniendo máquinas un poquito más, van con las mismas muertes. Y bueno, también es verdad, hay que comentar un poquito esas torres que les están haciendo mucho, mucho daño, y ese inhibidor que está prácticamente, bueno, está prácticamente no, está totalmente solo, no tiene torre, y esos wards que les están haciendo mucho daño, están consiguiendo saber entrar por jungla, están controlando bastante esas áreas y están buscando eso, ese 1-1, ese intentar ir a mejor de 3. Ahí estamos viendo cómo se están preparando totalmente para que los minions lleguen y hagan esa teamfight tan esperada, y que probablemente tiran primero a matar a alguien y luego consigan lo mismo que han conseguido en el anterior, pero por parte de Maquinocicos. Intentar matar dos probablemente, no creo que consigan matar muchos más con esa resistencia mágica que tienen, que Nidalee le va a hacer tanto, tan en su contra, ¿no? Y por pues eso, intentar un poquito matar a alguien, intentar seguir manteniendo esas líneas pusheadas, intentar jugar un poquito al desgaste, que es lo que están intentando, intentar buscar ese error, intentar buscar esa oportunidad y que Ori, por supuesto, gaste esa ulti, que intenten gastarlas como puedan y que no, y dejarlos prácticamente sin nada. Karma, que tampoco tiene mucho que hacer si no consiguen encajarlas bien. Y bueno, intentar eso, gastar todas sus ultis, intentar dejarlos un poquito en desvelo y hacer lo posible por intentar jugar esa contra. Incluso esa contra y no nos olvidemos de que el Baron está a punto de salir. Y de dragón también. Y bueno, pues eso, ya te digo, intentando recuperar un poquito esas builds, intentando ir. Ya se está viendo muchísimo por parte de los dos equipos esa resistencia, ¿no? Están intentando. Se está viendo, pues eso, por parte de los dos que han intentado mucho. Han intentado matarlo prácticamente y
casi que en todas las ocasiones han ido muy, muy, muy en serio. Hay que tener mucho cuidado porque yo creo que ese intento de comeback que han hecho, ¿no? Es real o es mentira, pues le va a salir caro a Makino Siko si no aprovecha esa ventaja que tenía inicialmente, ahora mismo 15 segundos prácticamente para que salga el varón. Y han podido terminar en alguna que otra situación, en alguna que otra ocasión a lo largo de esta partida Makino Siko, pero no sé si por miedo o a ese respawn de tanto de Lee Sin como de Shyvana, o simplemente por no querer arriesgar. No sé si a lo mejor eso pues les va a jugar una mala pasada, sobre todo porque bueno, tenían la partida pues, casi en sus manos, a pesar de que aún siguen sacando bastante oro, pero sí que han dejado que se farmeen bastante y que se fedeen un poquito más, es real o es mentira, con lo cual eso puede jugarles en su contra y puede hacer, pues eso, causarles una mala pasada. Ya vemos que las lanzas de Nidalee no están haciendo tanto daño como hacían en un principio. Ahora mismo ya casi todos los campeones tienen bastante defensa mágica, tienen ese Banshee's Veil para esquivar la primera habilidad. Así que sí, es lo que te estaba comentando, ese late game que tanto estábamos hablando, que podía jugar una mala pasada a Makino Siko y sobre todo en mid, que es lo que estábamos hablando. O sea, esa Nidalee que al principio puede ser devastadora y que sí, puede controlar mucho a Ori, pero tenían que tener mucho cuidado, ganar rápido y precisamente no lo han conseguido. Están en una partida de 44 minutos, están consiguiendo alargarla y terminar esas builds por parte de Real o Mentira. Y conseguir esa un poquito más de defensa, ¿no? Un poquito más de sustain, de estar ahí. Ahí estamos viendo cómo está intentando llevar el varón como pueden. Y ya tienen esa capacidad de meterse en Tifa. Ahí estamos viendo cómo se está metiendo directamente esa Shyvana que entra adentro. Por otra parte, tenemos ese Jhin que se acaba de cargar a Hanna. No, Hanna sí, Hanna no tenía nada que hacer. Ahí también está un poquito mal posicionado finalmente Panteón, que no se va a poder llevar nada. Y es lo que te comento. Ahora mismo este comeback que otra vez vuelve a resurgir. Shyvana ahí a punto de coger a Nidalee. Pero coger a Nidalee en carrera es muy complicado, sobre todo si hay hierbas de por medio. Olaf también se tira de vaca ahí un poquito pues en la base enemiga. El varón no cae. Van directamente a por la torre. Exacto, van directamente a por la torre porque saben que no pueden volver a desaprovechar otra oportunidad como esta. Y es lo que decía. A lo mejor han tirado un poquito la partida los Makino Siko, que decir que la tenían pues bastante en bandeja, pero han hecho que después de un par de teamfights y que dejando un poco más de tiempo para que se fedee y para que farmee el equipo de Real o es mentira, les va a salir caro por lo que parece. Ahora mismo estaban perdiendo muertes y ahora sí que le están sacando dos muertes de ventaja. Están recortando un poquito más en oro y acaban de tirar pues tanto torre como inhibidor, pero van a tener que ir muy rápidamente abajo. Ahí vemos cómo pinguean para ir abajo, también tienen que limpiar arriba y tienen que guardear el varón, porque ahora probablemente en cuanto salga ahí no se mete y no ve el guard rosado Oriana. Pero en cuanto salgan ya el equipo de Makino Siko irán directamente a por el varón, porque no pueden desperdiciar esta oportunidad en la que es real o es mentira, tiene que limpiar tanto bot como top y van a perder bastante tiempo si no quieren pues perder una de las torres de base. Sí, bueno, también recordarles un poquito que ahora ya se empieza a notar esa igualdad, ese momento de, bueno, hemos tenido un par de problemitas, teniendo un poquito de lag gracias a esos maravillosos servidores de UBS, pero bueno, ya se está viendo cómo está volviendo de nuevo la partida a su lugar. Y bueno, lo que te estaba comentando es eso, que se está viendo pues un minuto 46 de partida y ya las cosas están bastante igualadas, ya los campeones por parte de Real o Mentira están consiguiendo pues eso, son campeones bastante de late, que están consiguiendo aguantar muchísimo, es lo que estamos hablando, esa resistencia mágica que les está jugando una mala pasada a Makino Siko, que se está viendo un poquito apurado, está viéndose como la partida, lo que tú decías, que la partida la tenía prácticamente ganada a minuto 20, minuto 15, se estaba viendo esa diferencia, ¿no?, de campeones. Y han sabido aguantar, es real o es mentira, han dicho, espera un momento que todavía queda partida por delante, todavía tengo que aguantar un poquito, tengo que llevarme un poquito más de muertes, un poquito más de farmeo. Ya hemos visto muchísimo a Orianna farmear jungla, tanto Orianna como a Jinx han sabido aprovechar esa capacidad que tienen ahora mismo en la Season 4 de farmear jungla y ponerte un poquito a su nivel, ¿no? Y ganar ese oro que quizás están necesitados, que todavía van un poquito por delante por parte de Makino Siko y están consiguiendo recortárselo poco a poco, muy poco a poco, hay que reconocerlo. Y ahí estamos viendo cómo se han tornado un poquito las tornas al revés, ¿no? Nunca mejor dicho, valga la redundancia, ahí estamos viendo esa Karma poniéndole el buffo y terminar 18-16, que al fin y al cabo no es tanta la diferencia, pero sí se está viendo que esos campeones, como estábamos hablando de late, están dando lo suyo, esa resistencia mágica está haciendo su trabajo. Nidalee prácticamente está prácticamente bajo el control de ellos. Se está viendo esa
esa poca capacidad ya de encajar esas lanzas tan fuertemente como lo estaba haciendo en los primeros niveles. Ahí estamos viendo esa lucha por el varón que va a ser probablemente una de las últimas, ya que ninguno tiene, bueno, inhibidor no, pero sí es verdad que no tienen torres. Y probablemente una última teamfight, porque a La estas. definitiva, sí. Hay que tener mucho cuidado. Ya vemos como en bot y en top vuelven a pushear una gran cantidad de minions de es real o es mentira. Y finalmente quieren, pues la verdad es que el equipo azul, el equipo de es real, quieren forzar ese Baron, pero sin llegar a hacérselo. Ahora mismo pues están intentando ver dónde están ¿no? El equipo de maquinocicos para ver si se hacen el Baron o si simplemente pues intentan ese amago, ¿no? Ese bait ahí en la hierba para intentar hacerlo, forzar una batalla en Baron y ganarla, porque saben que ahora mismo sí tienen posibilidades. Vemos como sí, los 5 del equipo de Real los Mentiras han comprado el Banshee's Veil porque no tienen ganas de comerse más lanzas, no tienen ganas de empezar esas teamfights a menos vida, que es lo que está pasando. Van a ir a bot directamente. No te olvides también de los buffos que puede conseguir Orianna y Karma a la vez. Estamos hablando de una Esos escudos, movilidad sí. impresionante. Estamos hablando de una capacidad de poderse mover por el mapa como quieran. Y claro, eso realmente les. Bueno, y no hablemos de Shyvana también, que tiene ese salto que puede conseguir puedo conseguir perfectamente, pues eso, hacer que todo tu equipo aparezca de repente, que esté allí y que es lo que te estaba diciendo. Bueno. Bueno, pues parece que finalmente volvemos a tener otro problemilla, ¿no? Con el modo espectador. La verdad es que íbamos bastante atrasados. Y sí, sí es verdad que según parece. Bueno, Parece que ha ganado exacto. Maquinocico. Parece que ha ganado el equipo, ¿no? El equipo morado, el equipo de Maquinocicos. No sé si exactamente es lo que se corresponde con la realidad, porque bueno, teniendo los servidores como están, con lo cual, bueno, en cuanto lo confirmemos ya se los comentamos, porque sí había un retraso bastante bastante importante en lo que es el espectador. Respecto a la partida Exacto, real, y respecto a la bueno, partida real, por no hemos ahora. podido hacer nada, ha sido un problema de servidores, volvemos a repetir. Pedimos disculpas, la verdad, por llevar este retraso en cuanto al modo espectador, pero volvemos a repetir que bueno, que es un problema de conexión de servidores, que en principio no tenemos nada que hacer nosotros. Bueno, en cuanto nos confirmen ya, parece que sí, que el equipo morado finalmente es el que se lleva la victoria, Parece ser pero que va a ser el mejor de tres, Raúl. parece que va a ser el mejor de tres. En cuanto nos confirmen ya se lo decimos, pues lo que es verdaderamente, pero sí que hemos visto que en un final parecía que Real o Mentira podía recuperar y podía incluso ganar la partida, porque han hecho unos comebacks bastante bastante fuertes. Han intentado pues darle la vuelta a la partida y lo han logrado pues en un parecía que no, que en ese final ya podía, era el push definitivo y podían entrar a tope por esa línea de bot y tirar bastante Es lo que justo podían. lo que te estaba comentando. Era un poco la teamfight final. Se estaba viendo. Es real, es mentira. Tenía bastante resistencia mágica también. Estaba aguantando muchísimo. Tenía ese sustain necesario ahora mismo. Que tanto pedía su equipo. Pero bueno, como mismo te comentaba un poquito antes, te estaba hablando de que los inhibidores estaban totalmente desprotegidos. No tenían torres dentro de lo que es la base. Sí tenían las torres de Nexo, pero tenían los inhibidores totalmente desprotegidos. Tenían que tener mucho cuidado y intentar ir pues a por todas. Estaba claro que era la última teamfight, que tenían que darlo todo y que si querían ganar tenía que ser así. Y bueno, está claro que no salió como pretendían. Lo siento mucho por no haberlo visto, pero está claro que no salió así. Maquinocicos consiguió rematar y efectivamente pues eso. Me imagino yo que habrá sido algún ace o. Llevaban la ventaja, la verdad es que llevaban la ventaja inicial desde el principio. Sí es verdad que en un momento parecía pues que no, que habían tirado la partida, ¿no? Porque bueno, a pesar de que intentaban llegar y llegar y llegar, no aprovecharon a lo mejor todas las oportunidades que pudieron para tirar el inhibidor y el nexo, con lo cual no sé si eso sí, en un final, a puntito han estado de tirar la partida y de perder, pero bueno, es real o es mentira, lo ha tenido muy complicado, sobre todo desde el principio, para remontar, a pesar de que hay, vuelvo a repetir, que hay ocasiones en las que parece que se ha conseguido, así que bueno, Y si te parece. volvemos con las victorias de Early, volvemos con ese mid tan importante que está consiguiendo hacer sus destrozos y que se está viendo muchísimo tanto en la jornada 1 como en la jornada 2 de la TLP Open Cup, que se está viendo eso, esos campeones muy fuertes en los primeros minutos, que están consiguiendo deletear muchísimo y que bueno, se está viendo que no se están cambiando, o sea, esas estrategias que están ganando en la primera jornada y tanto como en la primera como en la segunda. Y bueno, también saludar un poquito a todos los que nos siguen tanto por Twitch como por Twitch Cam, por Twitter también, perdón. Exacto. Y bueno, recordar también un poquito a nuestros patrocinadores, Raúl, ¿qué te parece? Sí. Adelante. Pues Intel también, muchas gracias por patrocinarnos.
Electronic Arts y HP. Y HP, exacto. Y bueno, recordar que seguimos aquí, que nos pueden ver desde la zona HP, que estamos aquí encantados de estar aquí. Y bueno, que estamos aquí en el Centro Comercial Plaza Norte 2, desde Madrid. Y que, bueno, un saludito a todos y que volvemos en unos minutitos. Sí, volvemos en unos minutitos.